this one. It's him. Rub some acid in his eyes. That'll freshen him up. Come here. Master, evilness truly suits you. Let us go forth. There are nefarious deeds to be done. I feel the land quaking with fear already. Muy buenas a todos, aquí estamos en un video nuevo. Esta vez les traigo un pequeño pedacito de este juego que se llama Overlord, ¿sí? Es un juego que la verdad de aventura, ¿sí? De ir explorando, pero también me recuerda mucho por la mecánica del juego a Lemmings, ¿sí? Es un juego donde es medio de estrategia, que tienes que utilizar diferentes... vamos a decir, personajes que tenés, que hacen todos, hacen una habilidad diferente. Eso se me dio la pequeña... la sensación, la primera pequeña sensación de que es algo parecido. Y ahora acá estamos viendo una parte, ¿sí? Esto lo jugué tranquilo, ¿sí? Y ahora lo que estoy haciendo nada más es comentarlo arriba para que... para ir comentándoles qué va pasando, ¿bien? Aquí lo que estamos aquí haciendo es sumoñando a estos pequeños compañeros, ¿sí? Que son lo que yo le decía, que me hace recordar mucho a Lemmings, ¿sí? Que por lo general se llama Minion, ¿sí? Que por lo más que suene gracioso, ¿sí? Como lo de mi villano favorito. Podemos ver qué nos dice. Dice que suba a la habitación del trono. Dice que los Minions nos van a seguir donde vayamos. Y no sé, no llegué a leer ahí lo que dijo. Pero es muy parecido a un Minion así. El juego me lo recomendaron, me dijeron que estaba muy bueno, que es un juego bien gracioso. Y sí, tiene sus partes que causan gracia, sí. ¿Qué dice? I think the Sleeping Beauty's a little rusty. Bárbaro. Bueno, ahí lo que vamos a hacer ahora va a ser como un mini tutorial, un entrenamiento, donde lo que vamos a hacer es ir probando los botones, qué hace cada cosa, un básico tutorial, ¿no? Ahora dice que bueno, que con el A le peguemos a Jester, que parece que es el bufón, que sé. Bueno, ahí el amigo se copó, le gusta que le pegue. El juego está bueno porque es medio, tiene parte como de caricatura, ¿verdad? Es tan bueno el estilo dibujado. Bueno, a ver qué nos dice ahora. Ahora, esto es para tarjetear al personaje, ¿sí? Para poner la mira sobre el bicho. Ahí. Es muy estilo Zelda, así, es un mapa de los costados. Está bueno. You move like a dead badger. Shame you don't smell as good. He's out of your reach, sire. Use your minions to shut his flapping mouth. Bueno, seguimos a ver. They should call you the Overlord. Ahora mandamos a uno de los minions a que vaya a atacarlo. Es muy básico, muy básico. No es la palabra, sino muy parecido a... al juego que decía Lem, sí, son juegos tipo de estrategia donde tenés esos personajes que los puedes enviar a que hagan diferentes tareas, ¿no? Ahí dejando apretado con el botón B, sí, del botón de Xbox, hace que tus personajes se reúnan contigo. Usa el stick derecho para sweep un minion to Jester. Ahora me acuerdo un Inky Sweep. Vamos. Ahí está, Iván. Esto es para enviarlo en grupo. Overlord, overrated more like. Don't let him get away, sire. Sweep your minions after him. Ahí prácticamente lo que estoy haciendo es perseguir al pobre condenado para que le den una buena paliza. Vamos.
Esto sería más o menos la primera partecita de la especie de tutorial que te enseña los botones, ¿sí? Si el juego les llama la atención y bueno, tienen ganas de que les siga trayendo este videojuego, déjenos en los comentarios, ¿sí? Si el video les gusta, si el juego les gusta, denle like y suscríbanse si todavía no lo están, ¿sí? Se agradece mucho todo el apoyo que han tenido hasta la fecha con los videos y espero que esto siga así, ¿verdad? Así yo puedo mejorar y darles un mejor contenido. Sí, les recuerdo que este video va dirigido a un gran compañero, un gran amigo que me lo pidió, me dijo, mira, subí ese video que está buenísimo. Y bueno, está. Vamos a ver si a más personas les gusta, si a más personas quieren que suba este juego, bueno, entonces ahí voy a traer este juego, ¿sí? Lo dejo con un saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.